Clau, tus tequeños están deliciosos. Gracias, señorita Ana Lucía. Y tu limonada exquisita. Sí, siempre te luces. Gracias a las dos. Si gustan algo más, me avisan. ¿Vamos, Coqui? No, yo me voy a quedar por aquí un rato limpiando la piscina. Bueno. Ali, ¿y tú no has pensado en incursionar en el mundo del modelaje? ¿Modelo yo? No. Lo mío es la cocina. Deberías considerarlo, ¿eh? Tienes todo para convertirte en una top. Llegaron tus outfits. Están en la puerta. Coqui, por favor, ¿podrías recibir el paquete? Enseguida. Gracias. Aquí está. Gracias. Pruébatela, amiga. Si algo no te queda, me avisas y yo lo cambio y ya. Bueno, sí, ok. Vamos. ¿Vamos? ¿Las dos? Vamos. Sí. Ali, una pregunta. ¿Por qué ese mucamo siempre usa ese sombrero? No le va para nada. Soy mayordomo y tengo buen oído. Bueno, no te va. No te va y no te va. Y yo sé de moda. Mira, si quieres, en la siguiente te traigo uno. Que te vaya ya de tu color, así. Ahora, ¿cómo la saco sin levantar sospechas? ¿Cuál? ¿Sí es acá? Ah, sí, no, sí, estaba acá todavía. Pero no, ya estoy de salida. Ok, bye. Chao. Ya que te tengo aquí enfrente, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. ¿Qué sabe de Macarena? Nada, ¿por? Ah, es que le pregunté a tu viejo y a la Noni hace un ratito y me dijeron que estaban muy bien, que posiblemente están esperando a su primer calato, a su hijo. ¿Qué? ¿Macarena embarazada? No tenía idea. No, ni yo tampoco, mira. Bueno, la voy a llamar para salir de dudas. Ya. ¿Me haces un favor? Sí. Cuando la llames, ¿le puedes mandar mis saludos? Sí, claro. Sí. Y un abrazo también. Ya. ¿Y un beso, puede ser? Sí. Y mis felicitaciones también. Dale. Ya, y ya me voy. Bye. Chao. ¿No me viste? No. Chao. Chao. Qué raro este chico. Un poco pesado. La chica esta, Ana Lucía, le está vendiendo ropa a Alesia. ¿Estás seguro? Sí, confirmadísimo. Yo mismo recogí el paquete que llegó por delivery, el paquete con la ropa. Ahorita debe estar en su dormitorio probándose todas las prendas. Pero, ¿escuchaste si estaban hablando el Cristóbal o no? La Yuli cree que Alesia está alcahueteando a la amiga. ¿Estás celosa, Yuli? Yo no soy celosa. Ay, te voy a creer. Bueno, en el rato que yo estuve ahí, no mencionaron a Cristóbal. Entonces puedes respirar tranquila, Yuli, porque el vampirín todavía no te cambia por otra. Recalcando la palabra todavía, claro. Tito, no seas tosco. ¿Qué pasa? Muchas gracias, Coqui. Te debo una. De nada. Cualquier cosa que me entere y yo te aviso. Ahora me tengo que ir para seguir con mis quehaceres. Sí, nomás. Dale. En verdad es cuestión de días. ¿Qué? Incluso horas. Gracias por venir, Happy. No hay de qué, Yuli. Pero sí me gustaría saber exactamente qué vamos a hacer. Necesito apoyo moral. Voy a poner en su sitio a Ana Lucía. Pero, Yuli, yo soy un caballero. No podría poner en su lugar a una dama. Además, desde que la conocí, Ana Lucía es mi crush. Necesito apoyo moral, ya que Alessia está del lado de su hermano. Pero es que no puedo sacármela del corazón. Ay, no me digas eso, Happy. Sí te lo digo. Mira, lo único que necesito es que no se te caiga la baba cuando la veas, ¿sí? Del resto me encargo yo. Ok, es bueno saberlo. Por cierto, ahí sale mi crush. ¡Hola, eres mi crush!
¿Perdón? Tú y yo tenemos que hablar. Hola, Yuli. Qué gusto verte. Estás linda. No me interesa tu opinión. Lo único que quiero es que me escuches. Ay, qué mala energía tienes. Deberías de pasarte una turmalina negra. Justo tengo una en mi catálogo. En primer lugar, quiero que te quede bien claro que no voy a permitir que interfieras entre Cristóbal y yo. Si bien es cierto, hemos terminado, pero nosotros nos amamos un montón y vamos a regresar en cualquier momento. Me alegro por ustedes, Yuli, y espero que sea como tú dices. Qué hipócrita eres. Ay, ahora voy a tener que pasarme la turmalina yo. Ay, por favor, no te hagas la idiota. ¿Por qué me insultas? Es la verdad. Lo único que quieres es quedarte con Cristóbal. Creo que estás confundiendo las cosas. Me queda claro que tu única intención fue separarnos. Por eso me metiste en el mundo del modelaje. Para que yo me alejara de Cristóbal y tú pudieras tener el camino libre. Discúlpame, pero esa no fue mi intención. Y espero de todo corazón que solucione sus cosas. Cristóbal es solo mi amigo y nada más, ¿ok? Y ahora, si me disculpas, me voy porque tengo un evento. Bye. ¿Te puedo acompañar a tu evento? Según sí quería, pero no me escuchó. Ah, y por cierto, qué bien lo hiciste, Yuri. La pusiste en su lugar. Por su bien, espero que no se vuelva a meter con Cristóbal. No entiendo. ¿Qué tiene Cristóbal que no tenga yo? Yuli, ¿me invitas una limonada?